Constanza, República Dominicana. En un día lleno de aventuras y descubrimientos, tuvimos la oportunidad de conocer algunos de los lugares más impresionantes de la región, comenzando con una estancia en el encantador Hotel Alto Cerro, un complejo turístico ubicado en una montaña rodeada de abundante vegetación. Regresar ahora a la República Dominicana, puede estar aquí en este país. Sí. En este pedacito de Suiza. Sí. No, Hugo, estamos en la República Dominicana. Esto es tremenda área, esto es como un secreto, esto es como un área escondida, una área que debería, por lo menos a mi entender, a darse a conocer más, pero esto está precioso. Sí. Y es parte de la República Dominicana. No sé y eso allá arriba, mira, como están las pillas allá arriba, con un clima perfecto. Es como una postal constante, las nubes ni se mueven, es como un retrato. Mira, las nubes no se mueven, mira. Tienen contrato permanente. Sí, tienen un contrato permanente para decorar el área y hacer el área bien, bien precioso. Muy bonito todo. La verdad que sí, hermoso. Al salir del hotel, nuestra primera parada fue en Fresas Arillama. En este hermoso lugar, los visitantes pueden conocer todo acerca del cultivo de fresas y recolectar sus propias fresas frescas. Además, durante el recorrido se ofrecen diferentes refrigerios: té de fresas con galletitas de coco, jugo de fresa frozen, marshmallows en el área de la chimenea, todo esto en los diferentes espacios encantados de Fresas Arillama, donde se toman fotografías hermosas en sus escenarios, todos muy bien pensados. Beli, dígame, ¿cómo se siente usted aquí? Me siento súper feliz de estar en este lugar. Mira eso. Donde tantas personas acuden y cada vez que uno viene es una experiencia diferente, una experiencia distinta pero superior. Muy bueno. Muy bueno. We'll be right back.
A continuación, nos dirigimos al Salto de Aguas Blancas, a menos de media hora del centro de Constanza, donde pudimos admirar su impresionante cascada de agua de 83 metros de altura y disfrutar de una piscina natural. Las cataratas están localizadas en un salto de agua del arroyo Aguas Blancas, afluente del Río Grande del Medio, dentro del Parque Nacional Valle Nuevo. Hola, saludos. Sí, 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 está grabando. Dígase, ¿dónde vienen ustedes? Desde Santo Domingo. ¿Y qué le pareció el salto de Agua Blanca? Súper lindo. Aperísimo, muy chulo. 100%. Vinimos aquí a buscar de Dios. Estamos en ese camino. ¿Y encontraron, qué encontraron de Dios por aquí? Su creación. O sea, toda la creación que Él nos regaló. Bueno. En la misma ruta se encuentra el Jardín Constanza, que cuenta con una amplia variedad de flores para decoraciones de bodas, fiestas y regalos. Desde estas plantaciones se distribuyen hermosas flores frescas a todo el país y al mundo. Acepta estar conmigo por el resto de tu vida, mi hija. Que la pasemos feliz. Acepto mi vida. ¡Todo! Finalmente, nos dirigimos al Parque Nacional de Valle Nuevo para conocer las pirámides. Una impresionante formación rocosa dentro del parque. Este lugar, protegido por las leyes medioambientales de la República Dominicana, posee una biodiversidad única en el Caribe y está ubicado en una meseta sobre los 2.200 metros de elevación, siendo la altitud máxima los 2.842 metros de elevación del extinto volcán Alto Bandera. En resumen, Constanza es un lugar único en el Caribe, con un clima perfecto y una gran variedad de atracciones para todos los gustos. Eso sí, para conocer y disfrutar estos lugares de seguro vas a necesitar más de un día. Definitivamente lo recomendamos para los amantes de la naturaleza y la aventura.